Hola, ¿cómo está? Como siempre aquí, nosotros tratando de llevarle algo de música, algunas palabras, compartir la música, compartir el arte, la cultura, para que esa sed espiritual que tenemos de buenas cosas, de bellas cosas, de buenos recuerdos, se carguen con esta armonía. Vamos a hablar de la armonía. Armonía en la música es eso que entrelaza acordes para acompañar melodías. Estamos como en casa, estamos compartiendo con amigos que queremos, admiramos muchísimo. Y hoy nos visita un talento de esos que a veces decimos nosotros erróneamente, los más viejitos decimos, es una promesa. Y yo les puedo asegurar que ya es una realidad. Ha cumplido ya, no promete, cumple. Un músico extraordinario, de un virtuosismo maravilloso, muy joven. Ya hablaremos con él de esas cosas. Y lo mejor de todo, viene acompañado de su papá. ¿Quién te va a cuidar mejor que tu papá o tu mamá? Sobre todo en los años cuando uno va creciendo, que cree que tiene todas las verdades, es bueno tener un compañero cerca y que te quiera mucho. En este caso, en familia. Así que vamos a decir, bienvenido Nico Cardoso. Jorge, muchas gracias. Gracias a todo el programa por la invitación. Y es un placer encontrarlos siempre, ¿no? Para poder charlar y poder compartir música. Bueno, vamos a saludar también a Gillo Cardoso. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, muchas gracias. Sin él hubiera sido imposible que estés acá, en todo sentido. No, gracias por apoyar siempre nuestra música. Yo sé que es un trabajador inmenso con nuestra música, que es el chamamé. Y bueno, agradecidos también por invitarnos. Bueno, le miramos la cara a los dos y acá el ADN, no hace falta, ¿no? Está todo dicho. ¿Dónde sos nacido, Nico? Lomas de Zamora, acá de provincia Aires. De Buenos Aires, para los que están en otros países o en otras provincias, cerquita de la capital, a unos 25 kilómetros, 20 kilómetros máximo, ¿no? Un lugar muy pujante, Lomas de Zamora, muy importante en el contexto del país, no solo a nivel cultural, sino también a nivel político, religioso. Tiene mucha incidencia en lo económico y mucha industria ahí. Bueno, y de ahí nació nuestro querido Nico Cardoso. Y decía bien hace un rato que, y quiero reafirmar eso, muy humilde, muy talentoso, muy virtuoso. Sin embargo, él administra mucho ese virtuosismo. ¿Cómo es eso de manejar tanto un instrumento que después tenés que tocar notas sencillas, unísonos así, melodías muy, en teoría, fáciles? Que creo que lo más difícil es tocar simple, ¿no? Es lo que más cuesta a veces. Me pasa que, no sé, sacar alguna obra y decir, che, pero esta parte es mucho más fácil que otra y no me sale, pero bueno, hay que... En sí es complejo, ¿no? Cuando arrancaste, ¿qué mirabas? ¿Qué gente te producía así como, atención, esto quiero hacer? Nini Flores. Siempre. ¿Entrada? Siempre, desde muy chico. Y bueno, y después en las bailantas chamameceras, cuando empecé, solía mirar mucho la mano de los acordeonistas y... Motilo, eso, gente que tocaba mucho, ¿no? No, en sí, acordeonistas, uno que tengo muchísimos lindos recuerdos de haber charlado es Carlitos Acevedo, que siempre lo tengo presente. Carlitos Acevedo era acordeonista en su momento de Andrés Carles, los cruzamos siempre en la bailanta. Tremendo también. Cristian Miño, un gran músico, y bueno, y muchos acordeonistas que yo miraba en esa época y que... Y de escuchar así, más que lo que conociste personalmente, así en la distancia, Roque, por ejemplo. Roque siempre, bueno, siempre... Se nota en tu toque que tenés como un... ¿No? Hay cosas que uno hereda, que uno ni se da cuenta, como, qué sé yo, uno está varios días en algún lugar y... se da cuenta que el sol lo tocó a uno, porque uno viene más tostadito. Cuando uno escucha la música pasa eso, te toca la piel y en tu toque está eso de... Lo de Nini obviamente está clarísimo. Tenés una cosa particular, vos tenés una personalidad para tocar, para empezar. Tenés un estilo ya para hacer cosas. Se notan algunas influencias y yo no sé, capaz que me equivoco porque no lo hablamos, pero está Pedrito Montenegro también en algunos colores de lo que vos tocás. Todo lo que yo toco hoy es lo que me hizo escuchar acá mi papá, ¿no? Desde siempre, no solo acordeonistas del género chamamecero, sino que como para entusiasmarme, recuerdo que tenías
6, 7 años y me ponía YouTube y acordeonistas europeos y como que mire otra cosa aparte. O sea, y aparte de eso. Pedro, bueno, Nini, Roque, Fito, Juan Sena, Oscar Sánchez, todos los acordeonistas. Recuerdo que venía del trabajo de mi papá y compraba discos para que yo escuche. O sea, escuché los acordeonistas desde, no sé, creo que, no digo todos, pero he escuchado la mayoría. Para usted que está ahí, antes de pedirle el primer tema, le digo una cosa nomás. Escucharon muchos aquí, a muchos artistas hablar de que tocan esta música porque en su casa se escucha la música. Ojo con eso, ¿eh? Porque estamos hablando de lo que se llama culturizar a los gurises en cosas positivas. No meterle así a presión, sino así un gran esfuerzo para un laburante comprar un disco. Pero uno piensa que es parte de la educación, no solamente los manuales, la cartulina o la tiza. Dejarle buena música en el corazón a los gurises es asegurarnos que pasen estas cosas. No todos van a tocar, pero todos van a seguir con esta semillita en el corazón y en algún momento va a germinar. ¿Con qué nos vas a sorprender? Lo digo así porque más allá del deleite está asegurado. ¿Qué tema nos vas a regalar para empezar? Vamos a hacer El Estibador, una obra de Raúl Barbosa, grabada en el año 70. Entonces fue uno de los temas que he escuchado en un show en vivo de él y dije, no lo toca nadie. Es cierto. Lo grabó después más acá, creo que con Juanjo Domínguez o con alguien lo grabó. Pero esa versión es extraordinaria, con la acordeoncita con Etani, esa que tenía, que era extraordinaria. Sí. Bueno, métale plomo nomás. El Estibador, una versión, no es copia para nada, está hecho en, por otro lado viene la cosa. ¿Cómo es eso de tocar algo que es muy de Barbosa
sin que se le parezca a Barbosa? ¿Es un esfuerzo o lo tocas como vos? Igual hubo un par de cositas de Barbosa, pero sí, pero traté digo, de mantener. ¿Viste que el choca, choca, ese que viste? Lo evitaste. Y creo que es una búsqueda también. Yo trato de tocar los temas como a mí me gustaría escucharlos, ¿no? Entonces va por ahí la mano un poco. Está bien. Y es un patrimonio también tener un estilo, porque es muy respetado el músico que logra un camino propio, que encuentra un GPS propio, digamos, ¿no? Porque hay caminos vecinales también y llevan a la ciudad también, digamos. Claro. Hay otras posibilidades. Bueno, usted no se vaya, que en un minuto volvemos con Nico Cardoso y su papá aquí, que siempre le hace pata, digamos, ¿no? Después vamos a hablar de las formaciones y todo eso. Pero la verdad, más allá de todas las cosas, a mí me gusta mucho verlos juntos. Recién hablábamos con Gillo, que nos gusta mucho esto de acompañar a nuestros hijos, apuntalarlos en todo. Y hay etapas también después que los gurises vuelan también, ¿no es cierto? Pero es lindo verlos juntos. Hablamos de armonía, hablamos de dulzura, de ternura. Hablamos de amor, estamos hablando de chamamé. Ya volvemos. Esta obra te pertenece y hay un dato que es técnico capaz o tiene que ver con la inspiración, pero abril es un mes que recibió muchos halagos o muchos homenajes, ¿no? Como esta canción, por ejemplo, ¿no? Sí, Lucero de Abril, por ejemplo. Lucero de Abril, era en abril aquella que cantaba Baglietto. Abril siempre está ahí, ¿no? Algunas chamameceros cantan en algunas canciones que nombran eso, ¿no? Sí. En tu caso, ¿por qué? En mi caso fue, este tema lo compuse en pandemia, cuando recién arrancó, que fue en marzo. Sí, claro, en marzo.
Y bueno, necesitaba como descargar muchas emociones y bueno, salió en el mes de abril este tema, trayendo muchos recuerdos, ¿no? De una infancia, de mi infancia, digamos, ¿no? Entonces, volqué todo lo que me pasaba en el tema este, ¿no? Cuando componés una canción así, un gurí de 19, 18 años, capaz en esa época, ¿no? Por ahí. 16, 16, 16 años, 16 años, 17. tanto tiempo pasó ya. Sí. Y en un momento desesperante, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, sufrieron muchísimo ese momento, ¿no? Pero le sacaste algo positivo. Sí, pude componer y estudiar algunas cosas que por ahí me interesaban, capaz que estando encerrado pude dedicarme más tiempo, ¿no? ¿Vos eras intuitivo y te pasaste a leer y a escribir música y todo Empecé a eso? estudiar música cuando tenía 15. En realidad, a los 12 tomé 2 meses de clases de piano, nunca me había olvidado, pero fue un tiempito muy corto. Y después a los 15 que agarré el bandoneón, que fue también como en 2 etapas. Todavía no tengo bandoneón propio, entonces es como que cuando me prestan lo uso, después lo devuelvo y trato de no olvidarme. Entonces fue por etapas que, bueno, ahí empecé a estudiar música desde el bandoneón y bueno, y acá estamos, ¿no? Chicho, ¿de dónde sos vos, oriundo, nativo, digamos? Yo nací acá en Capital, Matadero, en Hospital Salaverry. Y me crié en Lomas, por supuesto. Hay mucha gente que nos ve que es de Corrientes y nosotros siempre decimos que... Muchos piensan que soy de Mercedes, pero Sí, no, nada que ver. ahí Tengo tenés, muchos amigos, sí, muchos. acá hay Sí, un sí. caso de gente que nació en el conurbano o que nació en la capital, que son chamameceros de ley porque cuidan el género y le ponen todo y no tienen intereses que no sean más que hacer buena música y compartirla. ¿De dónde te viene que sos chamamecero? Porque vos sos un tipo que vive el chamamé también. Sí, me encanta. Yo es como una religión para mí el Muy chamamé. bien. Me levanto y estoy ¿Tenés con. familiares correntinos? Mi abuelo era correntino de San Luis de Palmar. ¡Uy, soy mi pueblo! Sí. Sí, le Mi quiero mucho. papá, bueno, son chaqueños, mi papá y mi mamá. Ah, mirá. Son del Chaco, de Juan José Castelli. De Castelli. Y bueno, y Lugar de muchos eso. inmigrantes ahí, ¿no? Se hace una fiesta inclusive. Claro, sí. Y bueno, y en casa, como siempre, mi papá siempre compraba discos, tenía esos discos, como eran los Los tocadiscos Longplay. esos grandes. Y bueno, ahí cada vez que cobraba su sueldo y traía un disco de Los Cardosos, de Igual Los que hacías Barrios. vos. Igual Sí, hacía lo yo. mismo. Sí. Se hereda, se hereda. Che, y en tus preferencias, sí, si vos ibas a la batea esa y buscabas un disco, ¿qué te Mira, gustaba? a mí me gustaba, en casa escuchaba mucho Eduardo Miño. Ah, Mi mira. mamá era admirador de Eduardo Miño, mi papá también. Mi papá era más, admiraba a los hermanos Barrios. Y bueno, ellos compraban de todos los discos. También le gustaba mucho Luis Ángel Monzón, me acuerdo. Damián Cena con Paquito Aranda, Uf. Eduardo Miño. Bueno, estamos hablando de Eduardo Miño, un gran acordeonista correntino. A mí se me mezclan todos los Miños, que son muchos. Está Raúl Miño, que ahora está viviendo en Mercedes. Bueno, Raúl es el sobrino de Eduardo Miño. Sobrino de Eduardo Miño, de la Sobrino, zona de Mercedes. claro, de la zona de Bueno, Mercedes. tenemos muchos Miños, pero este Miño era un acordeonista que marcó tendencia también. Muchos acordeonistas, por ejemplo, el caso de Joaquín Sheridan. Lo miraba mucho a él como acordeonista y Ah, aprendió mira. muchas cosas técnicas. Era un hombre intuitivo, ¿no es Bueno, cierto? los Matuá mercedeños tienen su acordeón. Bueno, de ahí salió el estilo de los Matuá, de Eduardo El Miño. acordeón que estuvo hace poco tiempo aquí, estuvo el trío y guardan ese acordeón con un amor. Igual que tienen también el acordeón Voy a de... contar una pequeña anécdota cuando Nico tenía. Recién estaba tocando, aprendiendo el acordeón. Y miraba el acordeón de los Matuá. No, yo quiero ese acordeón. Y lloraba. Ese acordeón tiene que ser Y mío, sí. sí. He visto a todos los acordeonistas, a Pablo Alfonso también, a mí, los admiro, ¿no? Hasta el Son día de hoy. fenómenos. El tipo tocando y cantando, ¿viste cómo canta y toca cosas complicadas a la Sí, vez? sí, Uno puede cantar a veces así nomás, se le complica y él te... Aparte fue un programa que tuvo una repercusión. Dicho esto, te quiero agradecer a todos porque anduvimos recorriendo un poco el litoral con la Virgen de Itatí hasta llegar acá. Y en todos lados nos acercaba gente que ve el programa. Así que estamos agradecidos. Desde Colombia nos escriben desde Madrid, que escuchan y ven el programa, así que agradecidos por eso también. Y bueno, entre los planes que tiene Nico está también hacer su gira por Europa en algún momento,
Estás tocando también, que lo vamos a hablar en el próximo bloque, como en formato de quinteto. Estás tocando con Rudy, que para mí, escuché el otro día muy emocionado, una cosa hermosa que la vamos a hablar también en el próximo bloque, en el cumpleaños de Juan Manuel Sosa. Cosa que Rudy no suele decir, porque es muy reservado, muy respetuoso, no juzga a nadie, pero dijo cosas maravillosas que después vamos a reproducir. En el medio de la emoción de todos, qué importante que es que la gente que ya está instalada y todo eso, en el corazón del pueblo, habiliten a los talentosos para que también tomen como una forma de músico popular conocido para que lo bueno llegue al pueblo. Esa es la idea, que también es la idea de este programa. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir de este bloque? Vamos a hacer otro tema. Aprovecho a comentar el que hice hace unos minutos. Fue Melodías de Abril. Un chamamé, se habrán notado las influencias del tango un poco. Sí. Repasar un poco nostalgioso. La Me tira mucho Buenos Aires. Sí, me tiraba muchísimo y Piazzolla y el tango. Y ahora voy a hacer otro tema que compuse cuando era más chico, bueno, un tiempito antes de este. Es un chamamé también, Al Padrino Muleta. Este ya es más bailantero, más para poder pegar un zapucay, ¿no? También es Así tuyo. Así que es mío. Aprovechaba a comentar un poco las diferencias. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Nosotros genial. Y se nos hace breve. Estuvimos en La Plata hace unos días y me dice un señor, es muy cortito el programa. Ojalá que se queden siempre con las ganas. No porque nos gusta verlo sufrir, sino porque sentimos que es así también, como se reanuda ese contrato que tenemos, invisible casi, de vernos cada semana. Para nosotros es un placer, porque además traemos estos artistas que para algunos son desconocidos, para otros por fin está en la tele mi artista, ¿no? Bueno, de eso se trata. Y además agradecemos también a la gente de Corrientes que es tan generosa, no solo con los comentarios, sino que también reproducen y cuentan de qué se trata esto. Seguimos hablando con Nico antes de pedirle otra música, porque ahora cambió de instrumento, ¿no? Es muy distinto uno de otro,
Contanos un poquito de eso, porque yo lo sé, pero es bueno que vos lo cuentes. Sí, yo siempre cuando me preguntan, digamos, che, ¿se parece un poco el acordeón al bandoneón, el bandoneón al acordeón? Y digo, es como hablar inglés y después ruso, ¿no? Son dos idiomas. Sí, dos idiomas muy distintos. Muy difíciles, aparte, los dos. Y yo me estoy amigando con el bandoneón. O sea, el acordeón fue mi instrumento, es mi instrumento de siempre, pero el bandoneón estamos ahí conociéndonos todavía. Tiene muchos misterios. Tiene muchos misterios, sí. Y eso también te acercó mucho al tango, el bandoneón. Tocar el bandoneón, porque hay pocos acordeonistas que tocan tango específicamente, en general no hay, digamos, ¿no? Casi todos los bandoneonistas algo de tango hacen, aunque sean chamameceros. Todo surgió por una anécdota también que voy a contar ahora. Yo era escuchar chamamé todo el día en mi casa, no había otra música, hasta que un día un amigo, que le mando un saludo a Néstor Rotella, me dice, poné Piazzolla. Y yo, era algo muy desconocido para mí, también el lenguaje musical era distinto, yo no comprendía esa música. Yo tenía, no sé, 12, 13 años en ese momento. Y bueno, poné Piazzolla hasta que puse. Y bueno, cuestión que yo no mucha importancia no le di. Y hasta que me dice, vos en tu vida vas a poder tocar un tema de Piazzolla, pibe, me dijo, ¿viste? Y ahí me agarró la locura y a los meses... ¿Para qué te metió ficha, claro? A los meses estaba tocando ya tango con el acordeón primero. Algunas cositas, no es que el chamamé siempre fue lo mío, digamos. Y desde ahí surgió escuchar Piazzolla. Después, bueno, algo que a mí, mi cabeza me hizo así dar un giro enorme fue el quinteto de Nini. Y con el que tocó en el Teatro Colón, con ¿no? el que tocó en el Colón, extraordinario, sí. Quinteto. Entonces, bueno, desde ahí parte un poco verlo. Verlo a Nini, digamos, es la figura que me acerca a querer tocar los dos instrumentos, ¿no? Y después, bueno, tengo otras referencias fuera del chamamé, como Astor. Es muy loco, a veces me voy a tocar chamamé y estoy con la remera de Piazzolla. Sí, ¿y qué te pasa con Troilo, por ejemplo, y esa gente? ¿Escuchás también? Escucho mucho, sí, bueno, lo que fue Troilo Grela, Leopoldo. Me gustan mucho los arreglos de Leopoldo. Bueno, obviamente Marconi y Pane y toda esa gente, ¿no? Mi ídolo. Hace poco lo encontré, lo conocí a Néstor Marconi, pegué un grito cuando lo vi y no podía creer, como era Messi, ¿no? No, mi ídolo Néstor Marconi, sí. Bueno, ¿qué nos vas a tocar en el bandoneón? Voy a hacer, vamos a hacer un chamamé de Tilo Trevisan, a quien quiero homenajear, que siempre... Desapareció hace poco tiempo. Un gran músico, ¿no, Tilo? Una persona a quien quise, quien quiero mucho, si el afecto no se me va en cada foto, cada recuerdo, cada vez que toco sus temas. Él vivía a 3 cuadras de mi casa, entonces a veces los sábados me pasaba a buscar a las 8 de la mañana y me llevaba a tomar mate con él y estábamos tocando. Y yo preguntándole de Montiel, preguntándole de Coco un poco. Y después agarré el bandoneón y quise estudiar con él y bueno, yo ya había sacado algunas cosas y no tomé nunca una clase con él, pero sí aprendí de verlo, ¿no? De compartir. Entonces voy a hacer solo para vos un chamamé que él compuso a su bandoneón, que no pude mostrárselo nunca, pero lo toco con... Bueno, capaz que en internet, si usted le agarró curiosidad, no va a encontrar solo cosas de Tilo, pero va a encontrar, por ejemplo, Cruz de Papel, que es un conjunto que él arregló y cuidó con los hermanos Galarza, una bomba de tiempo, es maravilloso. Ahí está. Thank you.
belleza, ¿no? Qué melodía maravillosa. Y complejo también el, para tocar, digamos, ¿no? Porque una melodía para, linda para cantar, que en general cuando es linda la melodía y sencilla, también la armonía es fácil, digamos, ¿no? Estamos hablando de eso, justamente, de la armonía. Una cosa olvidada casi la melodía y la armonía en estos tiempos de la música. ¿Qué te pasa con la música actual? ¿Te llega algo de eso? ¿Te parece que le falta un poco todavía de nafta? No sé, yo escucho solo chamamé, tango y bueno, un poco de jazz, música clásica, bossa nova, pero no estoy conectado con la música de hoy. No, tampoco la comprendo, eso me pasa, no la comprendo. Pero está bien que cuides tu alma también, no hay que tirarle cualquier cosa. Porque no tiene aparato digestivo, sabe el espíritu. Lo que uno le tira, algo queda pegado. Por eso hay que elegir lo que uno lee, lo que uno come, todo hay que elegir. Porque todo afecta, eso es muy bien. Y sobre todo si te gusta escuchar eso, fantástico. Estamos en un problema ahora con esta música que es tan prostibularia, tan pornográfica. Todo, ¿no? Además, no, se olvidaron de que hay una melodía y una armonía, es todo rítmico. Y la poesía también, obviamente, está olvidada. Y cuando escuchás cantores así, por lo que tocas, supongo que andás por los Úbeda Chávez, por ahí, ¿no? Sí, te gustan esos cantores, ¿no? Sí. Cáceres Almeida, Verón Palacios, bueno, y obviamente Úbeda Chávez, ¿no? Ceja Solís, los hermanos Cardoso, los hermanos Barrio, o sea, en casa se escuchó claro, todo, digamos. Bien, son clásicos eso, ¿no? Clásico. Es parte de la reunión del domingo. Parte de la reunión. Si uno está comiendo un asado y no está escuchando eso, es porque no hay luz. Yo soy fan de Ceja Solís. Para Ceja mí, Solís. Mi ídolo es Horacio Ceja. Es un... Mirá, qué bien. Son gente poco conocida en el ambiente y yo creo que eso hace también que a veces... Yo le llamo la atención a los colegas también a veces desde acá, humildemente. No tenemos que hacer de un espectáculo de chamamé un espectáculo de aeróbica a cielo abierto, no hace falta. Hay que mostrarles las cosas sencillas de esto. Yo soy más fan, digamos, de Cáceres. Cáceres Verón. Cáceres Almeida, Cáceres Verón, Cáceres por ahí también. Molina. Cáceres Molina para mí el top. Pero bueno, son gustos, ¿no es cierto? Bueno, y, para mí Cáceres Verón Y a Tilio Puchón, ¿no es cierto? Y Gregorio Molina para mí como solista. Bueno, es para que usted vaya teniendo nombres también, ¿no es cierto? Y en el bandoneón siempre le decía a Nico que yo soy fan de Oscar Montes, que tampoco no es muy conocido. Y él integró la orquesta, Montes integró la orquesta folclórica de la provincia de Corrientes. Claro. De Arminio Jiménez dirigía. Claro, y también recordamos acá a Julio Lorman, ¿no? Nacido en Barranquera, criado en Misiones, de chiquito, el discípulo directo de Isaaco, ¿no? Exacto. Qué músicos que tenemos, extraordinarios, ¿no? Y que no se nombran nunca, no se nombran nunca. Bueno, el caso de Montes específicamente es un tipo extraordinario, las cosas que ha dejado en las grabaciones, pero también en esos aportes que ha hecho, ¿no? Sí. Cuando era, digamos, después de los Sheridan, que fue un golpe muy duro para todos también, integró Bruno. Y antes de todo eso, también tuvimos acordeonistas y bandoneonistas en esas formaciones para ser dulce. Bueno, vamos redondeando y vamos con este chamamé que nos van a dejar ahora, que vamos a ver qué es, una sorpresa. Thank you.
Bueno, estamos entrando en la última parte de nuestro programa. Hoy aquí con una charla muy interesante, hablando sobre un artista que, como decíamos al comienzo, ha creado en su mundo propio una forma de hacer las cosas. Y en esa armonía de ejecución de cosas está teniendo mucho éxito porque lo reconocen los músicos más importantes de este país. Si usted quiere escribirnos, ahí va a aparecer las redes sociales o el mail, todos los lugares donde lo puede encontrar. Y también puede contarnos sus experiencias y algunas peticiones de algún artista, capaz que por ahí lo tenemos en el radar, pero todavía no nos concretamos. Podemos llamarlos, ¿eh? Así que usted chifle nomás. Hablando de los reconocimientos de los grandes, estuvimos hace poquito tiempo en el cumpleaños de un gran amigo de Juan Manuel Sosa, de acá, de Pizzería Mandillú, que está en Buenos Aires, que tiene varias filiales, digamos, que es un gran aportante al género, recibiendo a los artistas, conteniéndolos. Él es un chamamecero que le encanta cantar, también todos los hermanos se juntan, son de Santa Rosa, Corrientes. Y estaba tocando Nico con Rudy, una cosa hermosa, y Rudy tuvo expresiones maravillosas sobre Nico, que compartimos además. Pero lo vi a Rudy muy cómodo tocando las cosas de Nini con vos, en ese dúo, y quería hablar un poquito de eso, qué significa, qué representa para vos, que para nosotros, digamos, está Piazzolla y Nini, digamos, ¿no? Ahí, en la música argentina, para mí. Totalmente de acuerdo. A veces trato de no pensar mucho porque si no, nos tocaría. Sinceramente, es el sueño del pibe. Es el sueño del pibe tocar al lado de Rudy, Nini, lo más grande que tuvimos. Más hoy los jóvenes lo sentimos mucho, jóvenes con muchísimas dudas. Nos hace falta a veces esa persona a quien decirle o preguntarle, ¿no? Una guía. Una guía y totalmente. Entonces, hoy tengo muchas dudas que sí me hubiera gustado preguntárselas a Nini. Yo no he compartido prácticamente casi nada, con tres veces lo he visto a Nini. Entonces lo siento muchísimo por ese lado. Y no sé, es el sueño del pibe, te vuelvo a decir. Rudy Nini siempre estuvo en mi casa. Desde muy chico, yo tenía 7 y o era escuchar Coco Marola o Rudy Nini, yo te escuchaba Rudy Nini. Claro, entonces, porque era más cercano, el sonido, lo vertiginoso, ¿no? De los arreglos, todo eso era una cosa. Y Rudy es fanático de Coco, ¿no? Vamos a decirlo así. Y Nini también, obviamente. Entonces, tengo en el oído, tengo todos los arreglos de memoria, digamos, claro, de tanto escucharlos y hoy tener que tocarlos. Por ahí los toco porque ya los he escuchado toda mi vida y entonces es algo muy natural y te vuelvo a decir, trato de no pensar porque siento un peso por quién es Rudy Flores, por quién es, porque Nini está con todos todavía, en el corazón de todos. Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible, porque no solo es tocar obras con el acordeón, sino que también toco las obras de Nini en el bandoneón también, entonces... Sí, te hemos escuchado. Hay que tocar nomás. Y lo bueno es que Nico es uno de los que comparte con nosotros el homenaje permanente a Nini, pero también el 26 de marzo hacemos nuestro encuentro como todos los años y lo vamos a seguir haciendo. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿y Pirulo Cáceres que vive acá al lado de mi casa que toca la...? Bueno, no tenemos dimensión todavía muchos de quién fue Nini Flores en el mundo. Antes de opinar de ciertas cosas hay que escuchar, leer y meterse en el mundo porque Nini fue un artista internacional con todas las letras, amado y respetado por los más grandes músicos del país y del mundo. Por eso nuestro reconocimiento, porque además él es prueba de la escuela que han dejado, como lo son Facundo Rodríguez, Samuel, con Rudy, y ha dejado otros como Buera y otros guitarristas extraordinarios que tenemos en el país, que son de la escuela de Rudy. Entonces son dos escuelas, para el acordeón y la guitarra. ¿Qué querés tocarnos ahora como para cerrar este momento que es difícil hablar de tantas cosas así, ¿no? Nos llena el corazón de emociones, complicado. Vamos a hacer un tema de Avelino Flores. Mira. La usina de todo, digamos, ¿no? Claro. La topada. Uh.
Bueno, este tema de Avelino Flores es cortina también de Nación Chamamecera, donde vamos. Y digamos que tiene grabaciones múltiples. Coco Marola la grabó. Blas Martínez Rivera tiene una versión impresionante, maravillosa. Esta también es muy bonita, la de Nico, tiene mucha polenta. Pero también la grabó Salvador Cena. Bueno, Coco ya dijimos. También la tocaba Isaco de vez en cuando. Es un tema maravilloso, La Topada. Bueno, se nos terminó el tiempo. Me avisan que se nos terminó el tiempo. Pero creo que hemos aprovechado bastante como para conocer un poquito más a Nico. No será la última vez que lo tenemos acá. Así que le vamos a pedir para este cierre, ya que tenemos poquitos minutos, que nos toque su chamamé preferido, el que más gana tenga, y con esto nos vamos hasta la semana que viene, con mi gratitud a los dos por el enorme esfuerzo. Gracias. De venirse hasta aquí a compartir este momento. Bueno, voy a hacer un pedacito, esto lo voy a improvisar acá, no sé cómo va a salir. Uno de los últimos temas, que lo hemos tocado con el quinteto, aprovecho a contarles. Ah, eso. Vamos a tocar con el quinteto en el Ópera, invitado de los de Imaguaré. Quiero agradecerle a Julio, a Nico Cáceres, que me está dando la posibilidad de mostrar este proyecto en semejante lugar, ¿no? Una está muy merecido, además. Está muy bien. Entonces, que te inviten, está muy bien. Así que, bueno, saludos para ellos. Y, bueno, este es uno de los temas que arreglé justamente para tocar con el quinteto. Se titula Buenos Aires, Chamamé. Voy a tocar con este. Está en ese, pero bueno, a ver cómo sale.